¡No! 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 ¿Es tu puto momento, Carrasco? ¡No! ¡No! Bueno, derbi declarado de máximo riesgo, había gran probabilidad de que hubiera violencia y agresividad, al final todo se saldó sin incidentes, estamos contentos, ¿verdad? Además, gracias por persistir en el error en otra ocasión, en otra nueva ocasión. Y hoy vamos a hablar de un auténtico día de Halloween, una auténtica noche de horror, porque hay muchos fantasmas que amenazan al Real Madrid. Muchos fantasmas, mucha bruja, mucho de todo. Os lo contamos en un minutito. Bueno, pues ya estamos aquí para hacer un resumen de lo que ha pasado el fin de semana, porque de verdad que ha sido un fin de semana de horror para el Real Madrid, o de un supuesto horror para el Real Madrid, porque se puede decir que tampoco, que estamos cerrando un poquito el tiro. Es verdad que sufrimos un arbitraje de Halloween, un arbitraje dantesco, un arbitraje vergonzoso, un arbitraje que no se puede calificar... un arbitraje ladino, con faltas que cortaban el ritmo, con muy mala intención y con muy mala leche. Sí, es cierto. Todo eso es cierto, y no estaríamos mintiendo. Es verdad que hay dos jugadas que son tremendamente polémicas. Una del penalti y otra del gol de Rodrigo. Sí, es verdad. Pero no dejemos que eso nos desvíe del tiro principal. No dejemos de eso nos desvíe, aunque es verdad que eso señala que hay una corriente. Venga, vamos primero con la corriente arbitral. A mí, de este fin de semana, esas dos jugadas son muy polémicas. Pero el penalti de Asensio se puede pitar. A mí no me lo parece. Pero tengo amigos... que están diciendo que es una aberración, que son los mismos amigos que si hubiera sido en la otra área, estarían diciendo que por supuesto que es penalti porque le dan la mano claramente. Lo de que se haga grande, que no se haga grande, pues depende de la perspectiva, o sea, no lo tiene detrás, no tiene la mano pegada al cuerpo. Que sea un gesto natural, a mí sí me parece que es un gesto natural, por lo cual ahí es posible que no se pudiera, que no se tuviera que pitar penalti. Y sobre todo porque he estado revisando las directrices de los árbitros a principio de temporada para ver qué manos eran manos y qué manos no eran manos, o qué manos se podían sancionar como penalti y cuáles no se podían sancionar como penaltis. Y hay supuestos de jugadas, mucho más penalti que la que hizo ayer Asensio, que según ellos no es penalti. Os voy a poner el ejemplo, porque aquí debería haber buscado el audio para haberlo puesto, pero bueno... imaginaos un central que viene un balón por alto, está en su área y despeja el balón de cabeza. Y al despejar el balón de cabeza, él abre las manos, y al despejar el balón de cabeza hacia fuera del área,
involuntariamente le da el balón en la mano. Pues eso, para el comité de árbitros ahora mismo no es penalti. Coño, si un despeje voluntario, tú por un error tuyo lo despejas hacia tu propia mano, es mucho más penalti que un rebote involuntario, que el que, como es el que tuvo Asensio ayer. Bueno, pues esa es la absurda regla, que yo creo, sinceramente, que estas reglas me recuerdan un poco a las reglas para dar el Balón de Oro. O sea, simplemente ponen reglas muy difusas para poder hacer ellos lo que les dé la gana. Así de simple. Para no perder el control de uno de los juguetes que más dinero da y uno de los juguetes más poderosos que hay ahora mismo en el mundo moderno. O sea, es decir, porque es el fútbol es el nuevo circo romano. Entonces, ellos no quieren perder su control de su trozo del pastel. Y como el VAR ha venido a fastidiarles, de alguna manera, pues ellos que han dicho, bueno, pues vamos a poner reglas tan sumamente difusas, tan sumamente opinables, que ayer, por ejemplo, me sorprendió que el que estuvo especialmente brillando en el chiringuito fue Cristóbal Soria, porque dijo algo que era radicalmente cierto, y era que Juan Fesant, que es el defensor a ultranza de los árbitros, el que compara a los árbitros con jueces, el que al parecer pues dice, no, es que si vamos a pensar que hay algún árbitro que prevarica, si hay algún árbitro corrupto, pues hacemos las maletas y nos vamos. Juanfe, vives en el mundo real. Juanfe, vives en un mundo donde hay políticos corruptos que supongo que te afectarán más a tu vida de lo que te puede afectar lo que pita un árbitro en un sentido o en otro. Y tú sigues bajando a Madrid a trabajar. Que yo sepa, eso no te afecta en lo más mínimo para continuar con tu vida. Saber que hay gente que está corrupta y que no hace bien su trabajo. Todo eso lo admites, menos en el estamento arbitral. Otra vez volvemos al viejo mantra de que los árbitros son una especie de templarios. Que es como los periodistas deportivos. ¿Por qué puñetas no cerramos todo y les damos los mandos de este país a los periodistas deportivos y a los árbitros de fútbol? Que son seres absolutamente impermeables a la corrupción. Que son seres superiores, que son descendientes de los Anunnaki, por lo menos. O sea, que son auténticos Nefirim. O sea, decir, que es que son hijos de los ángeles. Son gigantes que caminan entre nosotros según ellos mismos. Porque admitimos que en todos los estamentos de la sociedad, porque todos los estamentos son humanos y el humano es corruptible por naturaleza, todos los estamentos de la sociedad están sujetos a corrupción, menos estos dos. Y es más, como dicen todos, vamos, solo faltaba, es que si yo ya no voy a creer en la honestidad de los árbitros, hacemos las maletas y nos vamos. Pues pírate, Juanfe, pírate, no molestes más. Porque lo que haces con esos razonamientos tan absurdos es molestar. Sinceramente es molestar. Porque insultas a la inteligencia de la gente que sigue este deporte. Porque no pasa nada por decir que hay gente que, coño, pues que tiene ciertas hipotecas. O que en un momento dado se puede ver presionado porque vivimos en una liga donde hay unos conflictos de intereses gravísimos. De los que hablaremos ahora después. De la serie de conflictos de intereses tan graves que hay en esta liga. Pero bueno, volvamos otra vez al estamento arbitral y al uso del VAR. El uso del VAR, que ahora, al parecer, hay un jefe de VAR que es el que más partidos va a arbitrar o que va a arbitrar los más importantes. Pues el mismo partido que arbitró el partido del Real Madrid, el mismo estamento, y vuelvo a hacer referencia, me voy para atrás porque si no ya se me va la pinza. Cristóbal Soria dijo algo muy importante, y es que usando la regla tal y como está escrita, Juan Fesán, en el caso de que ayer no hubieran pitado penalti y hubiera habido gente que hubiera protestado que eso debía ser penalti, usando la regla también podría haber justificado perfectamente que no se pitara penalti. Es así de difusa la regla, y es totalmente cierto. O sea, está hecho para no perder control, porque más de una vez os lo he dicho, este es un pastel demasiado importante como para que la federación y la organización responsable de los árbitros pierda los mandos que a él le tocaban del juguete. ¿Y qué prueba queréis más importante que esa? Pues es muy sencillo, una prueba fundamental. Es decir, que no hay mesa de tiempo. Que ayer pusieron 9 minutos como podrían haber puesto 5. ¿Por qué? Porque le apeteció al árbitro y de repente pone 9 minutos. No, es que él lo ha contado. No cuentan.
No cuentan. No hay un método científico más fidedigno que el de un reloj y el de un cronómetro. Y el de unos señores que se ocuparan solamente de llevar el tiempo que queda o el tiempo que hay que descontar. Sería simplísimo. Y ayer, por ejemplo, en tantas lesiones que fingieron los jugadores del Girona, pues hombre, pues se podía haber descontado el tiempo y ellos sabrían, y el público sabría cuánto tiempo queda o qué tiempo se está descontando, si eso se hiciera simplemente a reloj parado. Y siempre pongo el mismo ejemplo. ¿De verdad pensáis que los jugadores de baloncesto de la NBA o los jugadores de baloncesto de Europa se han educado en mejores familias que los de fútbol? Yo creo que no, que habrá de todo. Habrá tíos de bandas, habrá tíos encantadores, igual que en el fútbol, exactamente igual que en el fútbol. Bueno, pues ¿por qué los jugadores de baloncesto nunca fingen lesiones? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Pues es muy sencillo, los jugadores de baloncesto nunca fingen lesiones porque no hay ganancia temporal, porque no ganas nada estando en el suelo retorciéndote de dolor, porque el reloj está parado. Así de simple, así de simple. Solo ese pequeño gesto cambiaría tanto el fútbol que estamos viendo ahora mismo. Que, vamos, o sea, y no hablemos de los conflictos de intereses, no hablemos, por ejemplo, de que el señor Roures es accionista del Girona. ¿Qué pasaría si cuando juega el Girona con el Barça no se finge tanto? ¿Qué pasaría? Porque el accionista del Girona tiene mucho dinero invertido como avalista en el FC Barcelona. Eso no es un conflicto de intereses. Y os vuelvo a decir lo de siempre. El conflicto, la figura de conflicto de intereses no implica la prevaricación. Implica la posibilidad de prevaricación. O sea, el conflicto, la figura del conflicto de intereses, cuando se denuncia, no, yo no estoy acusando al Girona de jugar con menos fuerza contra el FC Barcelona. Yo lo que estoy acusando es que el Girona podría haberse presionado por su accionista para ser un poquito más flojo contra otro equipo en el que su accionista tiene muchísimos millones de euros presentados como aval. Eso es el conflicto de intereses. La posibilidad de, no el hecho de, sino la posibilidad de, y es uno de los dos, tres, cuatro conflictos de intereses que este oscuro caballero, que este oscuro señor, tiene en esta liga, en esta porquería de liga. En una porquería de liga en la que tienes que aguantar que el día anterior el mismo señor que ve penalti en la jugada de Asensio y que no ve gol en la jugada de Rodrigo, no ve roja directa la jugada de Marcos Alonso. ¿De qué coño estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Y esto en el Madrid quién lo protesta? Nadie. Esto en el Madrid no lo protesta nadie, porque en el Madrid el que habla es Emilio Butragueño. Emilio Butragueño, alias Cáspita, caramba, carambita, carambita. Alias Corcholis, alias Mecachis. O sea, y si realmente el que tiene que protestar es Carlo Ancelotti, para el que yo, y escuchadme bien lo que digo, para el que yo pido cuatro partidos de sanción por lo que el penalti se lo inventaron. Os... ¡No sabe nada! ¡Es un foquete! ...de intereses que tiene Robles con el Girona, con el FC Barcelona, de lo del VAR, que no piten tarjeta roja directa a Marcos Alonso. O sea, es que te llevan absolutamente los demonios. Y de que yo espero, yo confío, yo deseo que le apliquen el reglamento a Carlo Ancelotti. Que Carlo Ancelotti dijo ayer que se habían inventado el penalti. Y como Carlo Ancelotti es el único que ha protestado, porque se supone que el que gana una pasta gancha por protestar o por organizar la comunicación del Real Madrid, que es Emilio Butragueño ni está ni se le espera. Porque no se le espera en lo más mínimo, pues bueno, pues que le apliquen cuatro partidos de sanción al entrenador del Real Madrid. ¿Por qué? Porque a esta banda de sinvergüenzas, porque a esta banda de ladrones, el Madrid no tiene que deberles nada. El Madrid tiene que decirle, meteros vuestros favores por el culo. No, pero es que ahora vamos a
Ahora vamos a ver si podemos, pues a ver de qué manera ponen, pues no te sancionamos, tal. Meteros vuestros favores por el culo, entre otras cosas, porque Carlo Ancelotti, por el tipo de entrenador que es, yo creo que casi va a dirigir mejor desde arriba, desde un palco, comiendo jamón y bebiendo buen vino y calentito, porque además así Carleto no se nos resfría, que ahora está lloviendo mucho, y llamando a su hijo, diciendo chao, bambino, vamos a cambiar a este, vamos a poner a este otro. Porque Carlo Ancelotti no es el tipo de entrenador Mourinho, no es el tipo de entrenador Cholo Simeone, que pueda en ese momento presionar al árbitro gritando. No, Carlo Ancelotti es un señor. Carlo Ancelotti tiene demasiada clase para eso. Pues lo subimos arriba al palco durante un mes entero. Carlo, tan tranquilo. Y si luego no quieres bajar, no bajes. Luego no bajes. Si lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Porque el Madrid va sobrado. ¿Que le roban? Sí, es verdad. Pero mira, después de dos atracos monumentales que sufrieron ayer, con un gol que debía haber subido al marcador. Porque es que hay que ser muy ruin. Muy ruin. Yo entiendo el árbitro de campo, que además hace un gesto claro. Dice, tiene la mano apoyada sobre el balón. Pero si tú estás en el VAR, te tienes que dar cuenta que ya no tiene la mano apoyada sobre el balón. Porque si veis las imágenes, el portero, en vez de dejar la mano apoyada sobre el balón, que eso hubiera sido lo lógico, él instintivamente, al ver que el balón está en peligro, recoge el brazo, y obviamente esa esfera que es el balón, tú cuando tiras de la mano para traerlo, obviamente dejas de tener superficie de contacto con el balón. Y cuando Rodrigo impacta con su puntera en el esférico, no tiene más que tres dedos encima. Tres dedos. Y os aseguro que el espíritu de la norma no habla de que tenga tres dedos encima del balón, como diciendo, en ese momento tiene ya el contacto del esférico. Es totalmente falso, absolutamente falso. Otra de tantas que nos van a hacer a lo largo de la temporada. Pero, os lo digo, tranquilos. El Mundial va a quitar la careta a mucha gente. Del Mundial, hay mucha gente que no va a volver. Entendedme, no va a volver en términos deportivos. Va a haber muchas bajas y la preparación física va a ser fundamental. Y en ese sentido vamos muy por delante de los demás equipos, gracias a Pintus y gracias a haber invertido en atletas extremadamente fuertes. Lo siento por los que se molestan, pero yo a ese tipo de atletas extremadamente fuertes los he llamado Proyecto Negritud. Es el Proyecto Negritud. Es nuestras esperanzas están basadas en la superioridad física de superatletas de raza negra, que es lo que estamos fundamentando nuestro proyecto de presente y también de futuro. Con fichajes como los de Camavinga, con fichajes como los de Tchouaméni, como los de Mendy, y fichajes a futuro como los de Hendrik, que, bueno, os dije que estaba en chino mandarín. Bueno, me cuentan que no hay que ser tan pesimista, que bueno, que Hendrik está como loco por la música, por el tema del Madrid, que el tema de la la corriente brasileña que está teniendo este equipo, pues que eso a él le llama mucho la atención, que el Madrid va a poner mucho dinero, que Hendrik se va a poder estar tranquilo con el futuro de su familia con la primera oferta que le presente el Madrid, aunque la que le presente el PSG sea del doble, pero que bueno, pues que la cosa no pinta tan mal. ¿Vale? La cosa no pinta tan mal. O sea, no está tan mal como a mí me lo pusieron el otro día cuando me informaron de que la oferta del PSG era muy sencilla. Os lo dije en su momento. Reafirmo que las últimas informaciones que me han dado reafirman que eso es cierto. Andy le han dicho que lo que te ofrezca el Madrid, tú nos lo dices y lo multiplicamos por dos. Volviendo al momento actual. De nuevo, creo que no tenemos que montar en cólera,
creo que el que tenía que montar el cólera, que se llama Emilio Butragueño, no lo va a hacer, por lo cual nosotros creo que debemos estar tranquilos, sabiendo que los deberes están bien hechos, sabiendo que es el equipo más equilibrado físicamente de toda la liga, y que a estos sinvergüenzas del FC Barcelona, a estos horteras, como dice Bengoechea, porque son muy horteras, porque hay que ser muy hortera para ir por todos los campos de España sacándote una foto como de amigos, ¿no? De colegas que han ido a Valencia y luego nos vamos por ahí de chatis. Vamos a sacar los que hemos estado aquí, que hemos ganado por 1-0, ¿eh? Y ahora nos vamos de cena. Esas son las fotos que está sacando el presidente del FC Barcelona. O sea, ¿os imagináis a Florentino Pérez haciendo eso? ¿Os imagináis al presidente del Bayern haciendo eso? ¿Al presidente de la Juve, Agnelli? No sé, ¿os imagináis a los americanos del Liverpool haciendo eso? O sea, no les puede dar en la Liga por una cuestión muy simple. Es que está compitiendo un equipo Europa League contra un equipo de Champions. Y ya les pueden ayudar, pero al final se les va a caer los palos del sombrajo, se les va a caer la careta. Porque están muy por debajo. Por mucho que les quieran ayudar. Por mucho que ayer... que el otro día hiciera una entrada de roja directa a Marcos Alonso, pero que es de manual, absolutamente de manual, y tengas que aguantar que un indocumentado, que no sé ni cómo se llama ni me interesa, se ponga a hablar de que es que la intensidad con la que le da con los tacos en el talón de Aquiles no es para roja directa. Mira, vete a la mierda, por favor. Váyase usted a esparragar, por el amor de Dios. O sea, no se ría usted más de la gente. ¿Por qué es que se están riendo de la gente? ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pues hombre, siempre digo lo mismo. Somos la mitad de afición al fútbol de este país. Si esta gente se ríe de nosotros, en el único sitio donde les podemos dar es en el bolsillo. Lo he dicho mil veces. Es el único sitio donde esta gente tiene sentimientos, en la cartera. ¿Cómo se hace? Dándose de baja. Que esta mierda de liga la vean cuatro gatos. Usad otras maneras alternativas, juntaros muchos, como hacemos en el Palco Domènech. Nos juntamos 15, 16 personas y es una oportunidad de volver a vernos amigos y de pagar una sola suscripción donde pagaríamos 10 o 12. Así de simple. Y si no tenéis esa suerte, tener pues esos amigos que se organizan, o como yo, que tengo al señor Domènech, a Ángel, que es el que organiza todo eso, buscar alternativas, que las hay. Preguntarlo en Twitter el día del partido. Hay mucha gente que os va a dar muchas alternativas para hacerlo. Y directamente, pues por eso, que esta gente se vaya a robar a Sierra Morena. Que Roure escoja el dinero de los independentistas, pero que ya está bien de reírse de la peña. Ya está bien de reírse de la peña. Y entonces, si hacemos eso, os aseguro que a medio o incluso a corto plazo acabamos con este chiringuito. Porque no os olvidéis que somos la mitad, como mínimo, de la afición de este país. La mitad. Y por eso, pues, Florentino Pérez se quiere pirar. Si es que él no va a poder decir nunca las verdaderas razones por las que se quiere pirar, es que no está dispuesto a tener que hablar con Tebas o con Rubiales. Que son personas, joder, no sé, en una empresa de ACS, en una libre competencia, ¿en dónde estarían? Pero estarían abriéndole la puerta del coche a Florentino Pérez. Es que es así. ¿Cuál es el problema del Fútbol Club Barcelona? El problema del Fútbol Club Barcelona es que lo encabeza un aventurero. Un aventurero al que no le coge el teléfono absolutamente nadie. Nadie. Y ahora, pues bueno, él no se va a bajar del carro porque dice, bueno, venga, sí, este limón amargo me lo tomo yo, pero el dulcecito de la transición a Sociedad Anónima Deportiva, ese caballo también lo voy a cabalgar yo. Y ahí nos encontraremos. Y ahí el FC Barcelona. Y el FC Barcelona volverá a ser grande, porque evidentemente los que vengan a hacerse cargo de esa entidad con una inversión enorme, no va a ser Laporta. Ni tampoco va a ser Robles. Ellos van a trincar una pasta y se van a pirar. Tal cual. Ellos van a hacer un poquito lo mismo que va a hacer el Atlético de Madrid. Dar el pase y chao. Chao, Berta.
ya he sacado todo el dinero que he podido, me llevo, pues a lo mejor entre esta gente, pues se querrán llevar, pues de la conversión anónima, pues a lo mejor se quieren llevar un 5%, un 6%, porque es que un 6% son a lo mejor 90, 100 millones de pavos. Claro, así también aguanto yo. Así también aguanto yo. Y eso es lo que va a ocurrir. O sea, no creáis que va a pasar otra cosa. Eso es lo que va a ocurrir. Mientras tanto, van a conseguir, van a intentar estar un poquito con el agua por encima del cuello. ¿Por qué? Pues porque al presidente Tebas, pues también le va a apetecer que haya liga, que la liga esté relativamente viva, que no se muera antes de tiempo, y encima, pues no le importa favorecer al FC Barcelona si con eso le está dando en el culo a Florentino Pérez. Es más que evidente que la cosa va por ahí. Y nosotros no usamos el músculo que tenemos. O sea, nosotros, joder, yo no soy dudoso, creo que Florentino Pérez es lo mejor que nos ha pasado desde Bernabéu. O sea, no hay nada que se pueda comparar con Florentino Pérez. Pero sin embargo, coño, tenemos cosas que son terribles. O sea, hay un agujero que es Real Madrid Televisión, que cuando a mí me dicen lo que cuesta cada año, o sea, Real Madrid Televisión cuesta más de 30 kilos al año. Que esa es la ficha de Haaland. ¿Y alguno de vosotros ve Real Madrid Televisión? Que como no sea que estás haciendo zapping y de repente ves un partido del año a la polca y dices, coño, mira, Juanito, tal, no sé qué. Esa es toda la repercusión que tiene Real Madrid Televisión. Ya llevamos unos añitos, ¿eh? Que es que a lo mejor con Real Madrid Televisión se nos ha ido el fichaje de Mbappé. Me parece una barbaridad. Con retorno absolutamente cero. Retorno cero. Y que seguramente Florentino tendrá sus razones. Pero como nadie se las pregunta, en las asambleas de socios siempre hay algún subnormal que dice, oiga, es que en Kiev no hablaban español. Pero no le preguntan por qué tiramos el dinero de esa manera. En un canal de televisión en el que no va ni el presidente a decir las cosas. O sea, queréis... O sea, imaginaos que Basile, que ya está camino de Italia, pero imaginaos que Basile tuviera Telecinco y cuando él quisiera lanzar un mensaje corporativo, se fuera a Televisión Española. Es decir, pero oiga, ¿pero usted es tonto o es cómico? Pues en esas estamos con Real Madrid Televisión, con el Departamento de Comunicación en general. O sea, con un aparato tamaño dinosaurio que no vale para nada, para tener contento a gente que ya es madridista y que la tenías contenta de cualquier manera, emitiendo casi de manera analógica, aunque se emita por una TDT, cuando todos sabemos que el futuro de la comunicación está en las redes y que con un 10% del presupuesto tú tendrías, vamos, la mejor comunicación de redes de todos los equipos del mundo. Tú le metes 3 millones de pavos a una plataforma web y vamos, te montan la de Dios. Pero claro, para eso hay que querer modernizarse. Para eso alguien tiene que decir, señor Florentino, es que esto no está bien. Pues chico, es que a lo mejor tu trabajo no es callar y otorgar y agachar la cabeza y poner el cazo. Es que, coño, estáis defendiendo los intereses del Real Madrid, que se supone que es algo importante, tío. Que es algo que no es solamente una empresa. Y ahí hay mucha gente que lo único que hace es currar en una empresa y cobrar su nómina todos los meses. Y esa gente no defiende al Real Madrid. Al Real Madrid lo defendemos nosotros, que somos los que nos cabreamos. Los que rompemos una tele ayer, ¿eh? Al Real Madrid nos duele a nosotros, a esta gente no le duele el Real Madrid. Le da lo mismo porque va a cobrar su nómina, gane o no gane la liga. Esta gente está desapasionada y yo lo entiendo, o sea, es que es normal, pero no se van a pegar por el Madrid. Y ya para terminar, aunque mañana lo retomaré en Radio Marca, que me estoy empezando a sentir incómodo. Porque claro, me siento como el conductor del chiste de ese de la M30, ¿no? Que dice, cuidado que va. Dicen a ustedes, cuidado que un conductor que va en contradirección por la M30. Dice, yo voy por el coche y digo, uno no, todos. Son todos los que van en contradirección. O sea, tengo esa sensación. Porque es que
este fin de semana erramos el tiro. Primero lo erramos centrándonos en un penalti que cuando menos es discutible de Asensio. No hacemos inciso o no nos volcamos en la expulsión, en la roja directa a Marcos Alonso, que es donde tendríamos que estar volcando todos los esfuerzos mediáticos. Sino que además, perdonadme que lo diga así, pero a mí la Liga me parece algo superfluo. A mí lo que me preocupa es cómo se presenta el Madrid en Champions. Y el Madrid en Champions se presenta con un agujero por el lado derecho y con otro que empieza, porque Mendy también está bajando de forma alarmantemente, por el lado izquierdo. Tenemos dos bandas que no son confiables ahora mismo. Una creo que es por un tema de bajada de forma puntual, que es la banda izquierda, creo. Y otra creo que es por un tema mucho más serio, que es por un tema porque ya no está. Y creo que Ancelotti se equivoca muchísimo por no querer señalar a Carvajal el otro día. Es decir, no le voy a cambiar porque va a salir entre pitos. Después de las dos cagadas monumentales que hace, que una es la mejor oportunidad del partido. Pero bueno, hay gente que está bendecida y no meten el gol y ahora se nos ha olvidado porque hay un penalti polémico. Pero es verdad, con todo el respeto del mundo, es que creo que cae por su propio peso. Es que estamos hablando de que, joder, de que ha llegado el momento, que tenemos todavía 2 años más de Carvajal. ¿Cómo se nos ocurrió renovar la banda derecha con Carvajal y con Lucas Vázquez? Es que no tiene razón de ser. Absolutamente no tiene razón de ser. Pero bueno, ya veremos a ver si eso se puede solucionar o no se puede solucionar en el mercado de invierno o en el Mundial, que de repente salga pues algún lateral derecho, pues que sea que deslumbre, ¿no? Ahora el Madrid, pues mira, tiene 3 puestos para fichar a extracomunitarios de repente, y eso pues abre las posibilidades. Con respecto a la llamada, que ya le he estado dando vueltas a ver cómo os puedo dar algo de la información. Me cuentan que Pintus tiene muy estudiada la temporada. Supongo que como todos los preparadores físicos. No creo que en primera división todos los preparadores físicos son top. Pero que Pintus, para el parón del Mundial, tiene estudiado una pretemporada para la gente que no va al Mundial y los quiere poner como motos. Que Ancelotti habla con gente que no es habitual y que no va a ir al Mundial y les ha dicho que es muy probable que tengan minutos y minutos importantes. Para mi sorpresa, una de las personas con las que han hablado en ese sentido es con Mariano. Me sorprendió la salida de ayer, pero al parecer están siguiendo entrenamientos específicos algunos jugadores y Pintus quiere recuperar, él tiene una apuesta personal con Mariano y quiere recuperarlo. Bueno, la información es esa. Lo que pensemos o no pensemos algunos, pues, pero bueno, también es verdad que si tú lo tienes ahora mismo a tu disposición, lo lógico es que lo intentes usar. Ojalá tenga suerte. Mientras tanto, vamos a esperar a la recuperación de Benzema y su misteriosa fatiga muscular. Pero bueno, por favor, dudemos de otras cosas, menos del compromiso de Karim Benzema, que tiene una mano hecha un Cristo por no quererse operar y perderse temporadas con el Real Madrid. Creo que se merece el beneficio de la duda y que lo único que se está haciendo es excesivamente prudente con un jugador que es fundamental. Dentro del estudio del Mundial, el Real Madrid cuenta con que los jugadores que ahora se están reservando, si llega el momento, lo van a dar todo por la selección, lo asumen. Y cuentan con que hay jugadores de varios equipos de la Liga, pues que a lo mejor vuelven lesionados. Es algo que cuentan con ello. Bueno, pues esa es parte de la preocupación que tiene Pintus y es por lo que Pintus está preparando una segunda unidad con la gente que no se marcha. Esperemos que salga bien. Hasta ahora todos los proyectos de Pintus han salido bien. Y bueno, como diría José Mourinho, estemos confiantes. Ya os contaré una cosita de Mo, pero eso será
en el programa de mañana. Que paséis una noche absolutamente terrorífica. Yo mañana a las 8:30. ¡No! Pero bueno, sí, a las 8:30. ¡No! En Radio Marca, en La Tribu. Un fuerte abrazo a todos y a todas. A brujas y a hechiceros. Que lo paséis muy bien. Por la calle me hace así, mira. Sí, sí. Con el coche me hace así. Oye, pues, claro. And you have been winning everything with Manchester CB, except this Champions League, and obviously it's so difficult to win the Champions League. Tell me a little...
¿Ahora qué hacemos los martes? Bueno, martes y miércoles. Veremos el Mundial. Sí, claro. ¿Y después? Ver la tele. Chicos, alquilaremos el Camp Nou para eventos. Eso ya lo hacemos. ¿Y qué pasa con el agujero económico? ¿Activamos ya la quinta palanca? No. Aguanta un poco. Bienvenidos a la Europa League, chicos. Es lo que hay. Jugamos los jueves. Mateo, dinos, ¿cómo están las cuentas? Sin paños calientes. España nos roba. Como siempre. ¿En serio? Es la excusa que más usamos. No nos quedan excusas. Ah, ¿cómo que no? Son errores puntuales, ya lo ha dicho Xavi. Además, la Europa League está de moda. Vamos, toma esto y canta. No, no quiero tocar el himno de la Europa League. Es lo que hay, Frankie. ¿Hay algo peor? Claro, podrías fallar un penalti en el 99 con el partido. Eso es insuperable. Sin duda, es no insuperable. Somos el Atlético. No lo somos. Vamos, somos el Barça. ¡Estamos en la Europa League! Dijimos que íbamos a ganar la Champions. ¿Se puede saber qué hacéis? Además, a principio de esta temporada presionasteis para que me fuera. ¿Quieres pelea? ¡Tenemos a Lewandowski! Vamos, no quiero más peleas. Es bueno. Suena bien, como himno de los cuernes. ¿Lo has escrito tú? Me gusta la Europa League. Sí, a mí también. Lo que no soporto es que el Madrid siga en Champions. ¿Y los martes y miércoles? Vamos, no vuelvas con eso, ¿vale? Martes y miércoles estoy aburrido. No tengo nada que hacer. No juega Alba, no juega Busquets, tampoco juega Piqué. ¡Es un temazo! Ni Alba ni Busquets. Tampoco juega Piqué. Ni Alba ni Busquets. ¡Que viva la Europa League! Inter Milan are in the final of the Champions League. They haven't won it for 45 years. It's so unusual that the Barcelona goalkeeper joined in the celebrations.